¿Pero qué ha pasado esta semana? Pues mira, chochete, cariño, cielo, maricón. que nada, que he venido. Que hoy la evolución ha podido venir. No. No. Y esta cara es de vale, lo que yo diga, ¿vale? Sí, 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 sí. Y no ha podido venir a enviar a mí que soy su prima lejana de Huesca Centro. Centro, de la Huesca más bien profunda, ¿eh? Sí. Molt bé. Sí, y que él me decía que hacía una sesión... Que él me decía... ¿Qué? Que él me decía que hacía una sesión de economía. Sí, sí, sí. Y yo digo, pues voy a explicarle un poco cómo ahorrar en cosméticos. Sí. Cómo maquillarte con poco dinero, porque soy gallego ahora, no sé. Y sin depilarse mucho, ¿eh? ¿Qué? Que digas sin depilarse mucho. Mira, chocho, cariño, cielo, mariconazo. Sin depilarse mucho, tú no has visto lo que tienes que ver. No, ni ganas. La ingre brasileña, no. Tengo aquí que puede hacer atletismo. Que te va el rollo. Que te va ahí, te va a las pruebas extremas. Sí, sí. En la punta tengo una prueba extrema más para ti. Vamos a ver. ¿Cómo ahorrar? ¿Cómo ahorrar si quieres estar...? Hay gente que dice, no, yo estar guapa vale mucho dinero, estar como maquillada como Marilyn Manson. No, como Marilyn Manson no, como... Monroe. Como Marilyn Monroe. Sí. Y digo, no cuesta dinero, te lo juro por mi Kevin, que está en segundo de eso ahora, que no cuesta un puto euro. Ya. Yeah. Por ejemplo, dice, ve si no me compro algo, igual se me irrita la piel. Son productos baratos de estos, pero joder, por 3 euros te compras el rímel, el eyeliner, los polvos, un pendrive y una antena que te pilla el Yasira, que no sé para qué vale, pero te la puedes comprar. Ya. Yeah. Y hablan ahí todo en moro, no me gusta. Y entonces, tú puedes comprar, dice, no, que es que igual me salen picores, me sale urticaria, pues tengo la solución, chocho. ¡Te rasca! Sí. Y ya está. O si no. ¿Puedo bailar? Sí. Por favor. Ay. Ya, prou. Ya. Però molt bé ballant Daft Punk, vostè. Sí, chocho. Ya. Yeah. Pues eso que dice mi abuela, por ejemplo, me decía, remedios naturales, remedios muy naturales, me decía, no tragues, esparce. Y va muy bien, hidrata mogollón. Y... ¿Qué? Lo decía mi vieja. Ya. No me aplaudiu, eso, sisplau. ¿Puedo bailar? No, ya, pero... No. Otro cop, Ya está. Pero... Tú sabes que las mujeres antes, sí, se pellizcaban esto para ponerse colorete. Sí. Pues lo mismo, te pellizcas colorete para los ojos, te pega unos puñetazos ahí muy fuertes, se te ponen grandes con color. Ya. Yeah. Y en los morros un ladrillazo. Que dice, parecerá excesivo, pero en el mundo shoni hay un lema. Ay, ¿cuál? No hay nada excesivo. ¿Puedo bailar? No, otra cosa. Venga, tornem-hi. Oye, ¿Qué? Que el chico ese me está mirando con deseo y lujuria. ¿Sí? No, hay un chico ahí. Hay un chico, no te pa... ¡No! ¡Que llamo al Fluky, eh! ¿Quién es el Fluky? ¡Que llamo al Fluky que te parte los cuernos! ¡Fluky! ¡Fluky, venga yo aquí, lo gripo, voy a mirando para el culo! ¡Fluky! ¡Ahí está! ¿Estás mirando a mi gorda? ¿Estás mirando a tu chocho? ¿Estás mirando a Gordi? ¡Dale! ¡No, déjalo, no vale la pena! ¡Déjalo! ¡Déjalo, Fluky! Un puñito se multiplica. ¿Qué? Un puño... Cógeme. ¡No, perdona! ¡Dale, me creo que le insulte muy fuerte! Ojo, ¿qué digo, eh? Que te lo voy a clavar en el pecho. Lo vas a sentir en el pecho. Cuando te enganche con la banda, te va a enganchar bien enganchado. ¡Por el Kevin! Por nuestro Kevin... ¿Qué, Kevin? El uno que voy a tener mañana. Ah. Nuevo.
Soy como un kinder, cariño. Sí, sí, ya estoy notando la sorpresa detrás mío. Oye, ¿sabes qué? Que me voy con el Fruski. Que mire esta gente aquí moderna que me mira las curvas, no me gusta. Vámonos, vamos, ¿qué?